Empieza tú. Ah, pues qué bárbaro. ¿Qué fue? Se me apagó el toque, loco. No se crean. Edgar Telle les da las gracias por acompañarnos a una emisión más de este programa Bazar TV. Y yo soy Edgar Telle Jr., que el día de hoy tengo mucho frío, pero aquí ya me dio calor. Dijo Lore Lore, mañana... ¡Chaquetón! ¿Alguien lo aplicó? Yo sí. Yo doble, no, porque yo no, porque mira, con esta de Pro Steel, güey. ¿Cuál frío? GPI. ¿Cuál frío? No hubo para mí de eso. Para que no anden batallando. Ya está llegando la raza. Oye, nos están viendo desde Chiapas. Oye, ya también. Está, ya está, mira. No, güey. No, respete a su padre, mira, cabrón. Mira, chécate, tira. Esa sí es tira. Sí es longa. Por si tienes así. Parece como que fluorocarbono barato. Sí. De ese de colores. Sí. El monofilamento aratio, aralio, ¿cómo se llamaba esa mujer? Sí, y el día de hoy tenemos un programa mucho, muy especial porque vamos a presentar una cápsula. Digo, vamos porque pues aquí estamos, sí, en el, ¿no?, programa. Sí, ¿verdad? Somos equipo, grabaste, somos equipo. Sí, es un team, Porque ni el camarógrafo jaló. No, pues donde lo subes en el kayak. Entonces, una opción nueva que son los arreglos Wales, sin peso, como su nombre lo dice. Digo, no nueva, no la hemos presentado aquí. Ah, bueno, o sea, para... Una técnica que no habíamos presentado. Sí, porque mira, ya dijo mi compadre Maco Alvarado, que está allá en Durango, creo. Sí, en Durango. En Durango. Dice, listos para aprender a usar los Wales. Así nos mandas unas estrellitas, Maco, porque algo que sí, se vea de allá para acá, algo, porque no, no. Que se vea ahí algo de luz. Sí, llegó raza de Chihuahua, ya están aquí presentes, desde Hidalgo, de Ciudad Juárez, Nuevo León. Pero Hidalgo, que el estado de Hidalgo, Hidalgo, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas. De donde sea, güey, mira, es Hidalgo. Es internacional. Vamos a ponerle cuatro aciertos, ¿verdad? Y también tenemos al 2, 3 y... ¿Qué quedaste tú, güey? Ay, qué pan que la madre. ¿Qué quedaste? Seis. Ah, no fuiste quinto. No fui quinto. Segundo, tercero y sexto, sí, de este torneo que se llevó a cabo en kayak. En el Parque Recreativo Las Lajas, en Chino, Nuevo León. No pensé que estuviera así tan ancho el río, güey. Hay lugares, sí, que está muy ancho y donde se cierra un poquito y hay unos bajos ahí medios peligrosones, pues está muy interesante. Huejulta de Reyes, Hidalgo. De Hidalgo. De Chicago, güey, nos están viendo. Marco Reyes, saludos hasta Chicago. Que andan en chora ya, güey. Vamos a la entrada del programa, ahorita regresamos para comentarles un poquito más de lo que se hizo en esta cápsula que fue la práctica del torneo este, así, ¿verdad? Es. Ahorita regresamos, quédense con nosotros, están aquí en Bazar TV. Gracias por continuar con nosotros. Qué bueno que se están callando todos porque ya empezamos, ya estamos al aire. Ahí tenemos. Ahora sí tenemos chingo de raza. Oye, hay chingo de gente. Yo pensé que con el frío no iban a salir, pero ya salieron todos. Es que dijimos les dije que íbamos a dar chocolate, cobijas, pan. ¿Eh? Les dije que les iba a dar chocolate. Que es albergue. Nada más les dije, pero no. Oye, como cuando hacía las juntas aquí del Sanico Bas, ¿te acuerdas? Ya llegaba repartiendo despensas y aventando croquetas, güey, no mames. Ya no venían a aprender a pescar, venían más a ver qué les daba. Estaba feo. Saludos, señores. Edgar Telle Jr., dice David Marvin Guajardo. Saludos, un abrazo, compadre. Saludos. Ahora sí, platícamelo, cuéntamelo todo. ¿Qué pacho? Pues bueno, anunciaron que iba a haber un torneo en lo que es el Parque Recreativo Las Lajas, que es, para la raza que no sepa, es el río San Juan,
después de la compuerta del cuchillo. Ok. Haz de cuenta que son 5.5 kilómetros de río. Luego hay un vertedor, sí, un vertedero, como lo quieran llamar, que es una barda de concreto, donde topa el agua, almacena el agua y hay unos canales de riego. Claro. Después se hacen unos charquitos ahí y se vuelve a abrir el río más adelante. Uh-huh. Y tengo entendido que allá por General Bravo, uh-huh, hay otro vertedero igual. Ok, esa es la continuidad del río San Juan que va a dar a la presa del azúcar. Es correcto. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Sí, entonces, pues es una pesca muy interesante porque estás pescando tal cual lo que es el río, ¿verdad? Uh-huh. Y muchas veces las lobinas en los ríos se comportan muy diferentes porque son lobinas que están acostumbradas a tener mucha profundidad de agua y de repente están viviendo en un pie, dos pies por las variaciones que puede existir del nivel. Sí. Son lobinas que se comportan muy diferente, uh-huh, que están incluso la mayor parte del tiempo peleando contra corriente. Son lobinas muy fuertes, obviamente. Claro. Entonces, pues sí te hace muy interesante y a veces muy diferente pescar el río que pescar un embalse. Que hay veces que dentro de los mismos embalses te vas a pescar a las zonas de los ríos y es algo muy parecido a esto que van a ver ahorita. Entonces, fíjate que es una parte que a veces los amigos, los clientes no entienden, que la lobina se comporta diferente dependiendo en qué lugar se encuentra y la estación del año, pero quieren siempre lagartija verde y con ese quieren pescar todo el año. Y ahí es donde entra la diferencia el éxito de sacar, sí, lobinas buenas y no sacar. Por eso siempre estamos muy actualizados con estos temas. Pescaste hoy con las bombas, con las popós de perro, uh-huh, que marcaron una diferencia. Los distribuidores que tenemos alrededor de México nos han dicho que han tenido mucho éxito. Es más, a ver si nos mandan unas fotos, toda la raza que nos está viendo, de los que ya pescaron con bombas, para compartírselas aquí y vean que pues es una tendencia nueva, entre comillas, uh-huh, para pues obviamente todos los que están viendo el programa pues le sirva la información. Cabe mencionar que, como lo mencionamos en el podcast pasado donde hablamos de las tendencias, uh-huh, que no es de mojar señuelos y se van a agancharse no, las bobinas. No, o sea, tienes que tirarlo en unas condiciones que te permitan o que sean aptas para los señuelos que vas a utilizar. Perfecto. Como todo, ¿verdad? O sea, claro, no es nada más de tirar anzuelazos y se van a aganchar. Tienes que buscar las condiciones para poder utilizar. Tiros variables de frecuencia irregular. ¿Que se traduce a? Tiros a los 11. Okay. O sea, no. Hay que saber cómo, dónde y con qué. Entonces, Racita, ¿dónde están los likes? ¿Dónde está la compartida del programa? Por favor, ahí se los encargo. Entonces, nos vamos directo al Parque Recreativo Las Lajas, ¿verdad? Uh-huh. Si lo buscas ahí en Google, para que llegues y si traes embarcación chiquita o un kayak o un jumbo. ¿Hay rampa de concreto? No, sí hay rampa, pero sí está medio complicadito navegar con lancha grande, güey. Sí. Digo, de entrada, no sé si puedas botar una lancha de arriba de 18 pies. A lo mejor sí, pero ya navegar río arriba tienes que traer cuidado. ¿Por qué querías meter la Vexus, güey, si es 19? Porque ya conozco el territorio. Entonces sí, vamos. Vamos a ver qué onda. Vámonos directito al Parque Recreativo Las Lajas, aquí en el municipio de China, Nuevo León. Armatec, gente con actitud de servicio, presenta. Bueno, señores, ya estamos aquí en el agua y el día de hoy les quiero presentar un poco de pesca de río, que es algo muy interesante, dado que pues, prácticamente en ríos como este en el que estoy pescando el día de hoy, pues básicamente todo lo que ves alrededor, todo se ve igual, todo se ve muy pescable, por así decirlo. Aquí lo interesante es encontrar rápido qué señuelos son los que quieren las lobinas el día de hoy, qué tipo de presentación y en qué tipo de estructura, porque dentro de la misma estructura o cobertura que hay en la orilla, pues muchas veces hay algo que te hace diferencia. Entonces vamos a tratar de localizar rápido esas lobinas, tratar de sacar lobinas de buen tamaño y tratar de ubicar rápidamente qué tipo de señuelo y en qué tipo de cobertura o qué tipo de estructura es la que está jalando el día de hoy. Es que acompáñenos para, vamos a darle aquí una friega pescando aquí algo de ríos, que es algo diferente a los embalses. No dejan de ser lobinas, no deja de ser pesca, pero muchas veces aquí en este tipo de embalses, este tipo de ríos, pues se comporta muy diferente la lobina. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. ¡Ánimo! Pero muy pequeño.
nada. Me está dando una señal que no nos están atacando muy rápido. Señaló totalmente estacionado en el fondo, llegó y la agarró. Primer lobina del año. Muy metida en un árbol que está acostado. Mira. Bonitos los vinos de aquí del río. Intentar con el nuevo bomba de Missing Baits, este nuevo señuelos de la categoría de los Puff Baits, que es como si fuera un cuerpo de un langostino. Es un señuelo muy pesado que voy a poder tirar a las orillas haciendo algo de skipping, eso que se va haciendo patitos ahí en la superficie, y voy a estar tratando de pescar los barrancos que hay ahí en las orillas del río, donde yo creo que puede haber lobinos de buen tamaño. Aquí estoy viendo que tengo 10 pies, escasos 2 metros de la orilla, entonces quiere decir que es un barranco muy pronunciado y es una excelente estructura para tirar estos señuelos, que la mayor parte de su acción pues es en la caída. Un señuelo que está diseñado para tirarse sin peso. Lo voy a poner con un anzuelo Trocar Macworm de los White Gap de alambre grueso, por si llega a haber alguna lobina de buen tamaño y que el anzuelo no se me vaya a rajar. Y el mismo anzuelo, que es pesado, le va a ayudar a que baje un poquito más rápido. Simplemente voy a colocarlo de esta manera. Es un anzuelo, debe ser un 3-0, si no me equivoco. Simplemente lo voy a poner ahí en los barrancos. Traigo una caña, la especial para skipping de la Signature Series, un carrete relación 7, el Custom Deluxe. Y aquí es bien importante que traigo línea trenzada de 30 libras, pero es color amarilla, lo cual me va a ayudar a detectar los ataques cuando el señor lo vaya cayendo. Y empaté un líder de fluorocarbono de 15 libras con un buen nudo FG-Knot, para que no se perciba mucho cuando pasa por las guías. Un nudo algo complicado de hacer, pero
vale la pena, sobre todo cuando vas a preparar tus cañas fuera del agua, cuando estás en tu casa preparando tu equipo de pesca, y es donde puedes darte el tiempo de hacer un FG Knot. Ya cuando estás pescando, si llegas a reventar tu línea, pues ya puede ser un Crazy Alberto, cualquier nudo de tu preferencia, pero por lo pronto, te digo, línea trenzada color amarillo, para que al momento que la línea o el señuelo va bajando, la línea va corriendo, y pues muchas veces ya tienes más o menos detectado en cuánto tiempo baja el señuelo a la profundidad que estás pescando. Y muchas veces dices, oye, sabes que tengo 3 pies y el señuelo o la línea veo que sigue corriendo, pues señal de que ya la lobina no trae en los 5. Entonces ya muchos de ellos no te esperan ni a sentirlo, ya sabes que ahí está tu captura, simplemente recoge esa línea y clava rápido. Vamos a ver si las lobinas mexicanas comen las bombas de Missing Bait. La primera con el bomba, vamos a liberarlo. Una pelionera, queda unas 15, 16 pulgaditas. Y pues sí, como les decía, era estar tirando a las orillas, algo de buscar los barrancos más pronunciados, con señuelos que bajen un poquito lento, y esto ya marcó. Ya estrenamos nuevos señuelos aquí para todos ustedes. Intenté con el nuevo bomba de Missile Break, mira, luego unos cuantos kilos. Ya, un poquito más largo, muy flaco. Estaba llevando una bomba, güey, no me había dado cuenta. Bomba. Está mucho más hondo, tiene 15 pies de hondo. Tiré a los carrizos que están ahí en la orilla, y ahí pues prácticamente es un techito para ellas, que ahorita, aunque no creo que estén buscando tanto la sombra, pues es una cobertura que donde acostumbran a estar, son puntos de emboscada. Y ahí estaba todo lindo chiquita. Vamos a ver si hay más ahí en este mismo carrizo. Están muy interesantes las coberturas esas, donde pueden esconderse las lobinas para esperar a que pase la comida. Aquí vi un par de árboles grandes en el medio del río, pero no les pude sacar nada. Yo no les insistí mucho, pero aquí en estos carrizos al segundo tiro luego hubo un ataque. Lo que es raro es que no corre tanto la línea. Entonces haya muchas ramas y no deje que se vaya tanto el señuelo, pero ahí está, ya empezó a correr más. Probablemente ahí abajo esté muy bajito, no esté tan profundo como aquí afuera. Eso me indica que puede haber un quiebre muy pronunciado cerca de estos carrizos. Vamos a intentar a ver si siguen habiendo o hay más lobinas aquí en esta cobertura muy interesante. Complicado tirar los señuelos sin peso, meterlos tanto en la
cobertura, pero nada que no se arregle. Muy pequeño, la verdad. Y el medio está. Buena lobina. Buena lobina para aquí, para el río, que digo. Aquí en el río salen lobinas de 3-4 kilos, pero no está fácil sacarlas. Entonces, yo creo que ahorita hay que ubicar técnicas y colores para saber exactamente qué es lo que vamos a hacerlo. Ya pues pudiéramos incrementarle el tamaño a los señuelos, pero. Yo con esto me estoy dando una divertida muy, muy buena. Vamos a seguir. Striking 8, que ahorita voy a explicar un poquito cuál es la diferencia de este stick a los otros. Y bueno, este es el stick que estoy utilizando, por el que cambié ahorita, que es el Striking 8. Se llama 8 tal cual, así en español, porque en vez de ser un stick cilíndrico, viene octagonal. Como pueden ver, las paredes del cuerpo del señuelo son planas. Y esto hace que cuando vaya cayendo, pues vaya haciendo unos destellos diferentes a que si fuera cilíndrico. Entonces, de ahí viene su nombre de 8. Como puedes ver, al ser las paredes planas al momento de que va cayendo, es un señuelo que se recomienda utilizarse así sin peso. Pues obviamente te va a hacer unos destellos muy interesantes. Eso le va a llamar la atención a la lobina. La caída es muy diferente. Es un señuelo algo pesado. Si trae un buen de sal, no está tan frágil como otras marcas que están diseñados para usar sin peso. Entonces estoy utilizando con un anzuelo Trocar del offset, del recto HD Worm, que me da muy buena presentación. No está tan voluminoso el anzuelo, es algo discreto, es un 3-0, y pues ya vieron que ya funcionó aquí tirándolo abajo de esos arbustos. 8 color Green Pumpkin Purple Gold. Es algo que ya notamos el día de hoy, que está funcionando señuelos en tonalidades Green Pumpkin con brillos, ya sea Magic, ya sea dorado o morado, con esta combinación. Entonces vamos a seguirle dando. Aquí están las lobinas metidas entre toda esta cobertura. Muy interesante pescar aquí en el río. Vamos a seguirle. Esta buena lobina que salió con el 8 de Striking. Vamos a liberarla, la canija. Ahí se fue.
dio muy buena pelea, se lo viene, salió con Senko Weightless, con el stick de Striking, el 8. Entonces, sí, muy marcado que donde está un poquito más profundo, ahí están metidos en la cobertura, y es donde han estado saliendo las mejorcitas, barrancos que tienen mínimo 8 o 10 pies de profundidad, ahí es donde han estado saliendo. Mira, ya el buen Alex ya trae otra. A ver si alcanza a ver desde ahí. Creo que dimos con los colores y las técnicas adecuadas. Y es por eso que nos hemos dado una muy buena divertida aquí en este río, que es el río San Juan, si no me equivoco. Vamos a continuar a ver si sale una más grande todavía, más grande. Porque aquí en Lovina es muy grande. El tema es que pues, está muy complicado. Y aparte pues, de que toda la orilla se ve igual. Mira, toda su cobertura está muy bonita y debe tener animales, pero hay que encontrar el cómo sacarlo. Vamos a seguirle dando. Ahí en los carrizos, lo cual me imaginé que iban a estar. Oh, abajo esa cobertura debe estar tapizado de lobinas. El chiste es poderla sacar de ahí. Vamos a seguirle dando aquí en estos carrizos. Está muy profundo, aquí tengo 10 pies. Todos estos deben de tener animales. Creo que el día de hoy hemos descifrado bien tanto el patrón de dónde están y con qué señor los quiere jalar el día de hoy. Así ya fueron muchas lobinas. Alex también ha tenido muy buena mañana, entonces creo que vamos bastante bien. Bueno, pues yo creo que ya nos vamos a ir para afuera, ya es hora. Estuvimos un buen rato aquí pescando en este río, hubo buenas capturas, estuvo interesante la pesca, que era lo que quería mostrarles a ustedes, los diferentes tipos de arreglos y técnicas que pudimos utilizar aquí en el río. No salió la golonzota que estaba buscando, pero estuvo muy divertido. Alex tuvo buenas capturas, yo creo que tuvo mejor calidad que las mías, pero aquí lo que queríamos mostrarles era diferentes opciones y maneras de pescar, hacer pesca en el río. Entonces, si tienen dudas o algo, vamos al estudio y seguimos platicando. Quédense aquí en Bazar TV. Armatec, gente con actitud de servicio, presentó. Qué buena cápsula, mi hijo. Muchas gracias. Muy buena. Oye, ¿te acuerdas de Ricardo Pérez, güey? Que no lo dejaba ir a pescar la mujer. Sí. Lo tenía sometido. Sí. Ya arregló la bronca. Qué bueno. Cambió la señora. Eso es lo que se debe hacer. Es lo que debería haber hecho desde un principio, pero no entendía. Oye, muy interesante. Ahora sí vamos a la parte técnica, a la parte que no podemos mencionar ahí, pues obviamente ibas pescando en el kayak y no había camarógrafo
y cuando va el camarógrafo se duerme. Entonces, también. Bueno, entonces explícame. Es un mal que trae ese tipo de gente, ¿no? Que se dedica a eso. Que se quedan dormidos. Sí, es una epidemia. Son un estorbo a la comunidad. No, no es cierto. A ver, de adelante para atrás, el señuelo. ¿Qué, las características del señuelo? Primero. Mira, nada, aquí te voy a mostrar tres diferentes señuelos, los cuales estuvimos utilizando. Pues digo, tanto el fin de semana anterior como este que acaba de pasar, que es cuando fue el torneo, que aquí son señuelos que sean pesados, que no ocupen de plomo o de tungsteno o de algún inserto para caer y hacer la chamba. Algo rápido y que haga una muy buena presentación. Okay. Básicamente es, como les dijeron ahí, dijo ahí mi compadre Teófilo Palma, los mojones de perro, las bombas de Missile Baits. Este 8, que es el stick bait de Striking, de los Perfect Plastics de Kevin Van Damme. Ok. Que como lo mencioné ahí, no es totalmente cilíndrico como este True Center Stick, que es de la marca Exxon Lures. Este es totalmente cilíndrico. Sí, este viene con las paredes. De hecho, ahí alcanzan a ver en la cámara cómo hace esos pequeños destellos al traer las paredes lisas. Ajá. Hace una presentación muy diferente, va a haber veces que quieran este, va a haber veces que quieran 8 porque es octagonal, ¿verdad? Es octagonal, es correcto. Por eso se llama 8, que este lo tenemos en 4, 5 y 6 pulgadas. Ok. Para que hagan diferentes presentaciones. Ya. Este True Center Stick, así se llama porque viene incluso marcado aquí exactamente el centro del señuelo, por si lo quieres poner en arreglo wacky, ya no tengas que andar dividiendo ni doblando el señuelo, ya sabes que aquí puedes poner tu O-ring. Y de ahí ganchas el anzuelo para que lo pongas en wacky. Pero en esta ocasión lo estamos utilizando, se puede decir, Texas Whales. Que es el Texas es el estilo del anzuelo. Pero obviamente sin peso para que la caída sea de esta forma. Que venga el señuelo haciendo una acción mucho más lenta. Y que se mantenga mucho más tiempo en la zona de strike. Ya. Sí, porque en un principio, ahí lo pudieron ver en la cápsula que estábamos, o empecé yo pescando con señuelos en arreglo Florida o arreglo Texas, con un tungsteno muy ligerito de 1/8, 3/16, 11, no recuerdo, que era muy pequeño, pero noté que muchas veces en la caída ahí lo agarraban, o sea, no dejaban que llegara hasta el fondo. Alguna que otra sí lo agarraban, iban y lo recogían del fondo, pero la mayoría era mientras suspendida. Iba cayendo. Entonces dije, bueno, si lo están agarrando cuando va cayendo, tengo que utilizar una presentación que se mantenga más tiempo en la zona. Para dejarlos más tiempo más ahí, tiempo. Y sí. Se animen más a atacar. Sí, ¿no? También agregarle que últimamente pues, ha estado haciendo mucho frío, eso quieras o no, le targa un poco más las lobinas. Y se pues, suspende, pues se como suspende. Nosotros, ¿cómo andan? Bueno, ustedes, yo, ¿cómo ando? Vienen con el chaquetón. Entonces, ¿cuál es la bronca? ¿Cuál es la bronca? Pero ya no. Entonces ya se empieza a letargar, la presión atmosférica está hasta el cielo y obviamente las lobinas se estacionan, va a ser un poquito. Muy raro que te anden persiguiendo un curricán, te anden persiguiendo un arreglo que se mueve muy rápido. Hay que ponérselas enfrentito. Sí, para que entonces lo que haces es facilitarle a la lobina que ataque el señuelo. Perfecto. Y lo hacemos de la manera de ponerle un plástico sin peso que baje despacito. ¿Cuántos kilómetros tiene el río para pescar en kayak? Del vertedero del Parque Las Lajas hasta la compuerta del Cuchillo son 5.5 kilómetros aproximadamente. Acábatelo. Y dice, ¿qué? Alguien que preguntaba por los nudos, que si tenemos un video para hacer los nudos. Hay tutoriales ahí, nomás ponle... Para unir líneas. Sí, yo creo que el Crazy Alberto es uno. El Crazy Alberto yo creo que es de los más fáciles y efectivos. El FG Nod es uno que sí te exige más ahí. Sí. Es un poquito más tedioso que yo te recomendaría. Artesanías, ¿no? Sí, yo creo que le sigues y sacas una bufanda. Yo creo que yo te recomendaría hacer el FG Nod cuando estés en tu casa preparando cañas. Porque ya estando en el kayak es muy complicado. Son tres puntos de tensión los que ocupas en la línea y se te afloja uno y se hace ahí marañita. Entonces, Robert Martínez, lo bueno que todos los productos los tenemos en la sucursal de nuestro buen amigo La Casa del Pescador ahí en Chihuahua. Claro, ahí sí. Los pueden conseguir, en León, Guanajuato, y los pueden conseguir en Guadalajara también. Ahí tenemos otro distribuidor. Aquí ya se nos acabaron, pero en Bazar Sur todavía tenemos. Ah, en Bazar Sur sí. Pero sí, yo creo que si no es esta semana, la próxima llega otra remesa grande de bombas. ¿Quién crees que llegó a la semana? ¿Quién llegó? Tu tío Bartolo Viedo. Saludos a mi tío. Es que ahorita es hora de que ándale dándole a comer a las palomas, pero como está frío, se puso a ver el programa. Ok. Saludos a mi compadre Bartolo Oviedo. Ok. Ya compró su actividad. Ya. Con hombre así, tónme la... Sí. Manos les van a faltar, dijo. Para pescar. Para pescar. Ok. ¿Qué otra cosa? Ah, anzuelo. El anzuelo, pues estaba utilizando el HD Worm de la marca Trocar, que es un anzuelo de alambre, se puede decir que relativamente delgado, pero que es muy fuerte, muy filoso.
Por la estructura donde estabas tirando, ¿verdad? Porque... Sí, incluso en el Bombat también utilicé el HD Worm de Trocar, también que es un poquito más grueso. Pues yo estaba, obviamente, tratando de buscar una mordida de mejor tamaño y pues había que estar preparado. Claro. La línea, creo que en ese día traía líder de 15 libras con trenzado de 30. Que aquí la trenzada, como les mencioné, pues era más que para la resistencia, para tener más para ubicada ubicarlo. Sí, porque a falta de peso, la sensibilidad baja. Sí, baja bastante. Entonces sí, o sea, es raro que sientas el tap cuando llegan y atacan el señuelo que va cayendo. Claro. Pero la línea trenzada te ayuda a ubicar esos cambios de velocidad esos ataques que de repente llegan y lo agarran y se quedan y tú ves la línea donde ¡pum! Hace esto y fíjate se queda. Fíjate que parado. Esa onda la platicó Terry Oldham. Sí. Que en los 70s pescaba en hidrila y usaba línea trenzada, que todavía ni salía al mercado para la pesca de lobina, era línea trenzada para agua salada de la marca Ande, y dice, no, yo le pongo blanco porque estoy viendo que va cayendo el jig entre los árboles, y de repente da un brinco y ya la tiene ahí la lobina. Dice, ya no te esperas sentirla. Como van las ramas, pero digo, ¿cómo evolucionó este tipo de pescadores? Por ejemplo, Terry Oldham, que de Oldham Lures, todas esas tendencias que fueron marcando ellos en base a... Entonces, vienen otros pescadores que también modificaron muchas cosas. Por ejemplo, Glenn Lugo, que fue uno de los que ya desarrollan. Sí. Glenn Lugo, de aquel video de Big Mom Forever. Él fue el que colaboró para hacer ese tipo de ¿cómo se llama? De líneas trenzadas. Cuando salió la primera, aquella que era la Spider. Uh-huh. La Spider. Que fueron los primeros que sacaron línea para pescar lobina. Lobina. ¿No? Y que fue Spider, lo Tough Line. Y Power Pro y cosas de esas. Y luego estaba Roland Martin, el papá de Scott Martin, que fue de los primeros pescadores profesionales que empezaron a pescar fuera de la estructura. Sí. Y luego el papá de la estructura, que era George Perry. Y no, hombre, hay un montón de historia, ¿verdad? Pero ahorita vámonos a seguirle con eso, porque me emociono yo platicando cosas que a mí me platicaron. No las viví. No, fueron los 70s, güey. 70s y 80s fue cuando desarrollaron todos los productos que ahorita estamos disfrutándolos. Es correcto. Ok, línea. Línea, pues en el líder puede ser... 15 o 17 libras. Uh-huh. Yo en la práctica usé 15, ya en el torneo subí a 17 libras, que esta es la de 17 es una fluorocarbono Cigar Abrax. Uh-huh. Y yo lo que buscaba, pues obviamente, es que aguantara la abrasión ahí entre la cobertura. Claro. Y luego la empaté con una línea trenzada de 30 libras, que esta es Vicious Bright. Pero amarilla. Color amarillo. Ya. Yeah. Aquí está el cambio del trenzado al fluorocarbono. Ahí se puede ver el nudo. Este es el FG Knot. Ahí puedes ver que está el nudo demasiado largo. Si es algo tedioso hacerlo, pero vale la pena dedicarle algo de tiempo para hacer ese tipo de nudo. A mí me arman líderes mañana. ¿Por qué vas a ir? No, para tenerlos ahí. Ah, ok. ¿Cómo voy a poner a hacer esos nudos, güey? No, está bien difícil. No. Te falla una vuelta y ¡pum! Se hace el floro de 17 libras empatado a un floro de 30, a un trenzado de 30. Okay. De preferencia color amarillo o color, puede ser amarillo, verde, azul, o sea, que sea algo más visible para que no sea el moss green, el verde, moss green, es correcto, para que no se te pierda, que sea una línea visible para uno para que detectes esos ataques. Perfectísimo. Dice Edwin Ayala, excelentes tips. Pavo, Alejandro, saludos señores. Guadalupe Lara, saludos desde Los Mochis, Sinaloa, nos están viendo también. Qué bueno que ya tienen internet allá en Los Mochis. Puro Starlink. Ah, sí, es cierto. Oye, y la caña, fíjate que es estuve utilizando dos con la bomba. Estuve utilizando la nueva Signature Series, que es el modelo Skipping, que es 7.1 Heavy, pero tiene una acción muy interesante que no es una Heavy como para pescar los palos. O sea, tiene una acción muy interesante que te permite aventar el señuelo abajo de la cobertura. Y la otra es esta Elite, que es 7 pies Medium Heavy. 7 Medium Heavy. Sí, que tiene la punta algo suave que me permitía meter el señuelo hasta allá. Tirar los señuelos sin peso. Bien. Y el carrete, en una traía el Pro SP, que es en la Skipping, que es el carrete especial para Skipping. Y en ese traigo un carrete custom, que es un carrete muy compacto, que corre muy suave, relación 7:5:1, el otro era 8:3:1. Ya. Y estos eran los dos combos que estuve utilizando. Perfectísimo, eso fue lo que utilizó Edgar Jr. en esta cápsula que les grabamos con mucho gusto. Gracias por sus likes.
Bueno, estrellas y menos. Y uno hable y hable. Sí. No, está bien, güey, déjalos, déjalos. Pero hay un dios, hay un dios. Tito Ruiz, cada semana una clínica de pesca. Gracias, claro sí, que gracias. Sí, viejo. Y este... y ¿qué estrella, no? Una estrella. Algo que se vea cariño. Oye, y ya en el torneo, pues obviamente hay más presión de pesca, se complica. ¿Quedaste en sexto lugar? Sexto lugar, sí. Pero el día de hoy nos acompaña el segundo lugar, que el primero no pudo venir a entrar a Chorrillo, güey. ¿Qué traía? No, estaba echando mucho pub bait. ¿Cómo se llama? No, sí. Traigo la fábrica de pub baits al 100. Traía ahí una infección en la garganta a mi compadre Fred Morales, que le mandamos un saludo. Chocorro. Doble felicidad, doble felicidades porque ganó el torneo y el día de ayer cumplió años. Ah, muchas felicidades a mi compadre. Pero se la pasó, se la pasó. Y siempre ahí anda ahí un poquito. Oye, que ayer, el lunes de ayer fue el lunes más este... El Blue Monday. Sí. Más triste. Más triste de todo. ¿Por qué, güey? Yo andaba bien contento. Bueno, ya sabes. Ya van a inventar un día. Vamos a hacer... ¿Cuál es el día más feliz del año? Pues a ver. ¿Cuando ganas un torneo? Sí. No, no, pero que sea así global. Pues quién sabe, porque yo la Navidad no... No, pues, no se vio nada. No, no, no. Por dos, el tiro, por dos. Al tiro como debe ser, dice, cada semana un clan, ya lo leí. Ok, entonces les voy a pedir un fuerte aplauso porque vamos a recibir segundo, tercero y sexto. Pues sí. Pues sí, pues está no, bien. No haya más, no haya más. Güey, top ten está bien, güey. No, sí, la neta es que siempre vamos con esa intención, digo, obviamente depende de la asistencia del torneo. Ya. Pero pues yo creo que ya cuando pasas de 40, 50 participantes un top ten, pues es sí, buen lugar. Sí, está padre, ¿verdad? No como los del... No, ya, ok, me callo. Segundo lugar de este torneo de la asociación, ¿dónde está? A ver cómo lo pongo, hija. Así, así mero, que no charoleye. Asociación de Pesca de Nuevo León AC. Ay, cabrón, es así. Segundo lugar fue para mi compadre Neftalí Segovia, ¿verdad? Silva. Ah, Silva. ¿Silva o Segovia? Por la Silva Segovia. Ah, pues entonces, ¿qué dije mal? Pues lo dijiste al revés. Señor, muchas felicidades. Oiga, felicidades. Pásale para acá en medio, por favor, si no, el micrófono no registra. Muchas felicidades por ese segundo lugar. ¿Oriundo de dónde? De derecha, sí, de derecha. No, no dije, no tengo, entrevístalo. Ah, se crea, nada, no es cierto. Saludos a toda la raza de Cadereyta Jiménez. Que este hombre es el de los que al menos una vez al mes viene y nos enchoriza. Porque nos trae unos chorizos de la marca, ¿qué es la marca que ustedes? Marca TS, chorizos TS, parrilleros. Míralo, ahí míralo. Sí. Hombre, TS, ¿qué quiere decir TS? Es Toño Silva, nuestro padre. Ah, ok, don Toño. Lo pusimos así por lo más fácil y lo que mejor se nos ocurrió. Sí, cuando hace un eslogan, un logo, tiene que ser algo cortito y exacto, que lo ubique la gente, da muy bien. Oiga, pues parece que me dejaron unos ahí en el refri. Así ahorita es. Los voy a poner ahí en el asador antes de que estos me los vacunen. Platíqueme, Nestalí, ¿cuánto tiempo tiene pescando en kayak? Pues en kayak apenas 2 años. ¿Dos años? Ya en embarcación algunos 5 o 6. Ok. Participamos poco en torneos, pero ajá, ahí andamos dando lata. Déjame, te presto el micrófono para que se escuche mejor. Ahora. Ahí está. Ahora. Así es más caro. Y pues, ahí es de orilla, como siempre. No, no, está bien. El chiste es andarle ahí en el agua. También exacto, uno dejó las chanclas en el soquete de niño. Pregúntale cómo llegaba uh-huh, cada rato. Tania acababa de pagar los tenis y ya los dejaba güey en el lodo. Los pero, hombres ahí en el soquete. Sí. El tema que pues yo creo que a todos nos interesa mucho saber exactamente qué fue lo que hizo para obtener este segundo lugar en el torneo. Sí. Pues bueno, ahí básicamente empezando con la práctica muy marcada y lo apliqué en el día del torneo, uh-huh, empezando pues con un Texas, con una lagartija, Jumbuck, ok. Jumbuck, con 3/8 de peso, uh-huh, pichando la cobertura, haciendo rápidos, cubriendo mucha agua, rápido, tiros rápidos. Ok. Muy adentro, muy a la orilla, en zona recovecos, algo diferente en la orilla y ahí tenía muy marcado. Uh-huh. Pero como hasta las 11 y ya no encontré medidas muy chicas. Ok, con la lagartija. Con la lagartija. Cambié un wacky, tuve una, muchos tiros, me desesperé. Cambié un Race Crow. Race Crow. ¿Langostino? Un langostino. Langostino la marca Race, ¿cómo no? Del número 4. Uh-huh. Le quité por ahí... La primera sección para hacerlo un poquito más compacto. Ok. Y inmediatamente tuve mi mejor captura. Ok. ¿De cuánto fue la mejor captura? 16.25. Sí. Estaba dificilito, ¿verdad? Sí, estaba difícil. Es que yo creo que el río sí resintió mucho la presión
no tanto a lo mejor que la gente te fuera sacando las lobinas, pero a lo mejor uno ya traía más o menos las las zonitas muy específicas, y la gente pues venía cubriendo área, obviamente. Sí. Entonces muchas veces pasaban y se recargaban en los árboles que ya habías visto. Exacto. O se dejaban ir con el aire mientras iban tirando, y iban y se recargaban en los carriles y todo eso. Quieras o no, a lo mejor uno o dos no pasa nada, pero ya 30, 40 en la zona. Pues, se puede, o sea, ya merma. 13, ¿no? La zona. Sí, sí. ¿Cuál fue el total? Era de tres lobinas, ¿verdad? Tres lobinas. ¿Cuánto fue el total de pulgadas que registró? 44.5. 44.5. O sea, sí estuvo dificilona. Estamos hablando de promedio de 15 pulgadas por lobina. Entonces, sí estuvo mucho, muy difícil. Pero la verdad es un gusto que haya obtenido este lugar, y un gusto que se haya dado tiempo para venir a compartirle a la gente lo gracias que hizo, porque pues ahí van sacando la gente conclusiones. Junior hizo una cosa, Alex Salín hizo otra, usted hizo otra, entonces la gente pues que va y practique y saque sus conclusiones, sí, ¿verdad? Claro. De eso se trata esto. Sí, yo creo que pues la pesca muchas veces la adaptas a tu estilo, ¿no? Claro. Que por ejemplo alguien te puede decir, no, es que yo nunca tiro sencos o plásticos sin peso, porque claro, se me hace muy tedioso. Yo prefiero ir haciendo las que ataquen la reacción y se vale, ¿no? Porque al final de cuentas también funciona. Sí. El chiste es lo que te funcione, le funcione a cada quien. Es correcto. Ya, como les digo, saquen sus conclusiones, vayan al agua a tirar. Lo que les dijo Junior, lo que les dijo Natalie, pues ya cada quien, pues ya no vas de cero. Ya no partes de cero, ¿verdad? Sí, le agradezco mucho su tiempo. ¿Este me lo va a dejar aquí? Claro que sí. Se crea, es yo para que lo ponga ahí en la sala. Y están los aplausos, ¿no? Saludos a quién. Mándale saludos a quién, por favor. Pues ahí un saludito a la familia, que por ahí nuestros hijos, el sobrino, y al Team Zapatín, que siempre están en todos los torneos. Unos amigos ahí. ¿También de Cadereyta? No, son de aquí también, de Apodaca, de China. Ah, de están desparramaditos. Sí. Oigan, ¿es cierto que en Cadereyta nomás hay un loco? No, hombre, no. No, sí, pero en cada casa. Sí, por eso, hasta dos. Ya está, no, sí. Muchos amigos que tenemos ahí en Cadereyta, grandes pescadores, que son pescadores aguerridos, sí, igual que ustedes. Entonces, ¿cuál es el que sigue? Pues hay que ir a la fecha, ya está puesta en febrero. ¿Febrero? La segunda etapa, y pues, va a estar muy en Sombreretillo. ¿No? Sombreretillo, dicen que está muy buena la cosa ahorita. Muy bien. Y pues excelente. Se va a poner muy interesante, la tabla va a estar muy bien reñida. Esa es la idea, digo, yo los veo a ustedes aquí en los kayaks, que de repente gana uno, de repente gana el otro, pero la comunidad de kayakeros en la pesca competitiva, como que traen ahí una sinergia muy bonita, que no hay bronca de que gane uno ni el otro, porque acá en las lanchas, hijo, sí, no, sí está bien feita la cosa. Sí, le agradezco mucho su tiempo, no se me vaya a ir porque ya está claro la sí cena casi lista. Gracias. Y ahorita los voy a enchorizar yo. Muy bien, pásele. No, porque me trajeron chorizo. El micrófono, chavalo. No, porque lo pongo aquel. Ah, ahí te lo pones tú. Güey, se viene en trineo, ¿qué? Venía. Tengo mucho frío. Me como que tienes unos huskies amarrados aquí afuera, güey. Sí, ¿verdad? Pásele, mi Alex, deme un abrazo, cabrón. Del chaquetón, este sí se la creyó. No, está tenía frío. Alex Salinas. Oye, güey, parte del Bazar Pro Staff, se me esponjosito, güey. Bien bromoso, dijo. Parece botarga, güey. ¿No? Oye, ¿qué onda con la práctica? Con el del otro. Con la práctica, güey, ¿la grabaste? Hombre, ahí se lo mandé a Isaac. Haz magia, ¿qué? Isaac. A ver. El trofeo, Isaac. Turrum. La foto. Ah. ¿Qué fue de tercer lugar? ¡Ay, sí, qué bonito! Mira. Ahí está la plaquilla. Güey, ¿por qué no me dieron gorra de esa a mí de Pro Staff, güey? Ah, no sé, no la ganado. Tú me la diste, güey. Era tuya, ¿sabes que te la quité? Era la mía, güey, ya se chingó. Muy bien. Alex, a ver, ¿tú qué hiciste, mondao? ¿Quién es? Vienen chorizos. Cargando chorizos en la mano. Chulada. Dice, las condiciones difíciles de pesca es cuando sacan lo mejor de uno como pescador. Claro. Se aprende más así que un día lleno de capturas. Es correcto. Totalmente de acuerdo. Cuando está difícil, difícil es cuando aprendes más a pescar, ¿verdad? Todo el conocimiento. Es correcto. Por eso hay gente que, como te decía, pura cenco verde, cenco verde, cenco verde, cenco verde. Y vienen llorando hasta de Pikachu, se vienen llorando, güey. Oye, Alex, a ver, ¿qué hiciste tú? Pues en la práctica, estuvimos ahí el mismo día de esta cápsula de Edgar haciendo, yo creo que algún parecido. Muy parecido, pero con un poquito de cambios. Lo que coincidimos es que estuvimos atacando la cobertura, sin duda nos dimos cuenta que estaban adentro de la cobertura, empezamos con paletones, spinners. Yo creo que ya platicando afuera, con Neftalí, pues coincidimos que la cobertura lo que te hacía fue la diferencia. Fue lo que marcó, y en la práctica dimos con un arreglito ahí el Texas Hide de Seaman,
No. Que es este, originalmente un arreglo para truchas o para sí. las corvinas. ¿Dónde está, güey? No me lo traigo. Tráelo, chupín. Chinga, pues no tengo una hora aquí, güey. No prepararon nada, hombre. Chinga, pues otra producción. No, pues es lo que... Oye, ¿y te marcó diferencia? ¿Qué hace la diferencia la cosa esa? La verdad, me va a pesar que lo vas a abrir, güey, por favor. Es que hay que mostrarlo a la raza. La verdad me di cuenta que afuera, o sea, vaya testeándolo ahí afuera, tiene el cabezal... viene libre, no viene pegado al anzuelo como tal. Enséñaselo a la gente, güey. Es que no. ¿Sí se ve o no, Rosa? Sí, se ve. No, no. ¿Sí se ve o no se ve? Mira, no se ve. Alejandro. Mira, no se ve. Por eso. ¿Sí se ve o no, Rosa? Alejandro. Estoy sacando... Estoy sacando los presupuestos para este año apenas, güey. Tú sabes qué onda. Tú sabes qué onda. Yo quiero que la gente sepa y aprenda bien. De eso se trata, Chapo. ¿Por qué chingados te invito, güey? Cuando me dijiste que es el pro staff, de eso se trata. Y miren, este es el arreglo. Es algo muy parecido en Swinghead. El nombre es el Texas Eye de Seaman. Y pues la verdad viene libre. Ponlo bien, güey. Viene libre. Y da un movimiento muy errático. Yo lo estuve utilizando con un Fluke. Viene con el bait pin, ¿verdad? Para que no se corra. Para que no se corra. Aquí obviamente te recomendamos que lo utilices con productos de Seaman, porque si no, puedes usar cualquier otro plástico. Al montarlo te lo va a desgarrar mucho más. Entonces, pues la verdad, con los productos de Seaman, que le da más acción o flotabilidad, hace este movimiento. Como pueden ver, es libre. Oye, quita el dedo de los ojos. Ah, ese tomatón, cabrón, mira nomás. Está bien agripino, ¿eh? Se parece. Sí, como echenle gotitas, güey, de esas cosas. No, por eso lo ataca la lobina. Perfecto. Fíjate que dicen que eso atrae mucho de lobinas, ¿no? Que estén ojones los señuelos. Sí. Algo yo he escuchado de eso, neta. ¿En serio? Hay que probarlo. Y bueno, la verdad. Con los Red Eye Shots de Strike. Ah, sí, cierto. Tienen ojones. Para que digan, ay, ojón. Ay, ojón. Ey. Esto fue lo que estuve yo usando en lo personal con los Flux. Adentro de la cobertura y, pues, bueno, con buenos resultados, de verdad, y lobinas de calidad. Que, pues, bueno, ya el día del torneo, pues, no salieron esas. Saqué una de 19 y 3 de 16, 25. En pero la bueno, práctica. En la práctica, el día del torneo ya no salieron, pero, pues, bueno, nos dio una idea. Oye, de un patrón estaba, en general. Un amigo, le decíamos Ricardo Prácticas, güey. La práctica le iba con madre y el día del torneo no. Un saludo a Ricardo Cavazo. Es que va llegando. Lo que comentabas tú, Junior, también, de que pues, era muchísimo mayor presión de pesca, obviamente, en un área muy angosta. El perro que no se cae los hijos. El perro que no se callaba, compadre. Van a ver en la cápsula del siguiente, o de los siguientes programas. Que pues, la cápsula se sube a tu canal esta semana. Esta semana va a estar en la canal. Otra... ¿Me prestas el material o qué? Claro, claro. Nada más claro. Te vale si no te quito todo lo que estás agarrando, ¿verdad? Pero dice que la señora Gaby está viendo su teléfono y no está viendo la entrevista. Señora, ¿qué pasó? Si no, la van a cambiar como mi compadre Ricardo Pérez, que mandó al chori a la señora, 30 años de casados tenía. Sí, la mandó al chori porque no lo dejaba ir a pescar. ¿Cómo ves? Así entonces, no se crea, señora Gaby, ay, dele chancita que ve el video. Pobre hombre, mírenle la cara de abnegado que tiene y usted castigándolo de esa manera. Oye, Alex, ¿eso fue? ¿Y qué señor le pusiste? Yo estuve, los Flux de Seaman. El Jerkshot de Seaman. Okay. El que viene con esencia. También estuvimos probando ahí con Sencos y el Dreamshot. Ese Dreamshot está. Sí, sí, está también bravo. Funciona bien. Pero a ver, me traete un Dreamshot. Es que platicaba. Mira, es que entiendan ustedes, cabrón, es que la gente a veces no sabe lo que están diciendo, güey. Es correcto. Tenemos mucha gente nueva, pescadores nuevos que quieren saber, oye, un Dreamshot, güey. Ándale, sí. Ahí por atrás se ve. Por atrás. ¡Que lo abra! Sí, esto era. No se ve nada, mira, no se ve, ya ven. Este es el señuelo Dream Shot, que la verdad está diseñado para el usarlo en Drop Shot, pero también lo usamos aquí en este arreglo que les presentamos. Ya. Es como una, si fuera una sardina, el perfil de una sardina. Síguele, y... Miguelito, también, que lo abra. Oye, esa acción mira, que trae atrás en la... Chácale. Ábrelo, Chapulín. A ver. Ahí se ve, güey, la... Huélelo. Me trae mereciendo el pelo en la cara. ¿Qué huele, hermano? No, son las sardinas, es que huele mi gacho. No, no te hicieron la del Choco Crispis, güey. No. La milanesa empanizada. No nomás. Oye, eso es para Carolina también, jala bien bonito. Sí, pregúntale nomás. A tu... ¿Cómo se llama tu compadre el día de Sugar, güey? Con esas... Qué padre. Sí, estos señuelos fueron claves ahí en la práctica. El Set Jerkshots. Que viene con. Ah, sí. El día de hoy también les quiero presumir
¿Vas a regalarlo? Que, sí. Sí, que Lauren nos mandó este sonar, es un HDS Live en pantalla 9 y lo vamos a regalar el día de hoy, si me regalan likes. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿La caña? ¿Lius? ¿Medium Heavy? Caña Lius Medium, estuvimos usando medium. Sí. Ahí medium. En la práctica metí 12 libras, la verdad, ahí lo comentaba Junior, es que perdí 3 capturas. Y el día del evento. Digo, fue un riesgo que también teníamos. No, pues era la primera vez. Sí, era la primera vez yo que pescaba ahí en las lajas. A ver, entonces, explícale a la gente para qué es la práctica, güey. Pues la práctica es para, obviamente, reconocer la zona. Y era la primera vez que pescaba en ese río, en las lajas. Ok. Y tenía que ir descubriendo, digamos, los límites, por así verlo. No sabía qué me iba a enfrentar. Y ya vi que tenía mucha cobertura, árboles hundidos muy grandes. Entonces ya para el torneo obviamente le dije, no, sabes que no quiero que me pase esto, incremento el libraje. Me fui también, en una caña de 15 a 17. Igual. Si me regalan likes ahorita regalamos el sonar, Vamos. Sí. Okay, ¿qué? Y el día, o sea, si yo sí tuve mucho menos piquetes el día del evento, obviamente con aunado a lo de la presión de pesca, pero como dejé 12 libras, yo creo que sí fue un factor importante. Yo sí lo noté demasiado. Que entonces, al subir la línea a 17 libras tuve menos acción. Pero bueno, era un riesgo que tenía que tomar. Alfredo Ortiz, ¿lo puedes poner en el anzuelo? No. Dice, chulé de programa, Tim Bazar Telles, Javier Franco Fishing, que está mi compadre, está en California, ¿verdad? Saludos hasta allá, es California. Y luego dice, felicidades a Alex y a Nefta. Dice, un abrazo desde Ciudad Victoria. Saludos a todo el staff de Bazar. Ahí está el saludo. Bueno, felicidades. Roger, ven, güey. Tengo y te lo regalo. Llévatelo para allá. ¿Ya lo regalaste? Ya. Dale, lléveselo para allá. Ahora tiene lancha, güey. No sabe qué es, güey. No sabe qué es. Oye, entonces eso fue línea, ¿fue lo mismo? ¿Línea trenzada con líder? No, yo traía directo el fluoro. Yo directo fluoro. Es que él sí ve la línea, yo no. Es que todo lo ve igual. Le puedes poner el amarillo y lo ve igual que verde, güey. Entonces, ahí está la bronca. No hay y Alex, esperamos el contenido en el canal de Bass Planet, ¿verdad? Así es, Bass esta Planet. Semana ya va a estar ahí arriba para que le echen el ojo. Perfecto. Todos los tips ahí mero. Bueno, si me regalan unos likes, nos vamos a esta sección, cortesía de CEMAC, que es bien importante para que sepan ustedes exactamente qué hace el señor ahí abajo del agua y qué están haciendo las lobinas. Esta sección se llama Pescando en Gráfica, cortesía de CEMAC, cortes que dan vida. A ver, ¿qué chingas hiciste, novedoso? El micro. ¡Que no hables! Perdón. ¡Ah! Perro. Oye, me veo con madre ahí, mira. Oye. Eso fue hace como 15 kilos. ¿Esa panza es la de mi hijo? Sí, sí, pero sí. Ese ya tiene mucho, ya no la tengo tanto. Oye. Bueno, aquí básicamente lo que estábamos haciendo era tirar a la cobertura que estaba pegada a las orillas. En este caso, tirando señuelos sin peso, tirábamos a esta zona. Aquí lo interesante, por ejemplo, de la bomba es que no cae totalmente de forma vertical, por así decirlo. Aquí lo interesante es que cae en un tipo de zigzag. Entonces, esto lo que va haciendo es que vaya entrando un poquito a la zona de la cobertura donde están las lobinas. Wey, y como les mencioné, al momento de ir bajando más lentamente, pues el señuelo se mantiene más tiempo en lo que es la zona de strike, que es donde estamos buscando mantener este tipo de señuelos. Buscábamos profundidades que estuvieran arriba de los 8 pies aproximadamente para que buscar lobinas que estuvieran en ese tipo de cobertura, en ese tipo de estructura, ahí suspendidas. Y pues básicamente era buscar los árboles o la cobertura que tocara el agua, que sirviera de cobertura, de refugio para las lobinas y tener el señuelo, como les mencioné, más tiempo durante la zona de strike. ¿Por qué se mueve la lobina? Cuando te encamotas, güey, hablas como maíz al azar, güey. ¿A poco? Quisiera el municipio de San Diego. Saludos a maíz al azar, que no pesca ni mal. Date, créate. Si pesca. Sí va a pescar, o sea, bueno, pero no va pesca. Va de pesca. Va de pesca, pero no pesca. Un día le hay que invitarlo para que saque unas lobinonas. Sí, no ha de saber ni qué onda.
Saludos, mi Edgar, desde Guadalupe, Tritones, presente. Daniel Estrada, Alan Ornelas, Sarmiento. Ah, como que está etiquetando un compa de él. Sí. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? Dice, okay. Fíjate, hace rato no leí el comentario. Dice Jorge Salinas, el día más feliz del año es cuando dan el aguinaldo. A los que les dan, acá no hubo nada. Dice, sí, ¿cómo no? Angie Rubio, ¿puedes mandar a mi pareja Tony Villarreal, por favor? Ah, saludar, puedes saludar, perdón. Ya no haciendo dice, pareja. Le gusta mucho su programa. Saludos. Gracias. Al buen Tony Villarreal. Y dice Sillo 83, saludos de Chihuahua. Roberto Vargas, puras explicaciones mamalonas. Saludos, muchas gracias. Pues de eso se trata. ¿Cómo vas a hacer un canal de pesca si no sabes pescar, güey? Pues suena ilógico eso. Pues voy a hacer, ¿verdad?, un canal de cocina si no sé cocinar. Es correcto. Dice, hola, buenas, tengo un jerbait de los KBD que es un suspendido, pero he notado que flota despacio. ¿Hay una solución? Sí. Sí, hay, sí. Unos plomitos que van pegados. No. Es que es un jerk duro. No, es... Allá está, güey. Un jerkbait de los KBD. Que... sí. Pásame unas plomos de esos, güey. Mejor. Nomás anda comiendo. Sí, ahí están en la página. Hay unos stickers que son de la marca Storm, que se llaman Suspendots o Suspend Strips. Excuse me. Suspendots. Es que ahora que estoy jugando softball, ando con un chingo de reflejos. La aspiradora Telles, sí, me decían a mí. Ah, cabrón, ¿por qué? No, pues jugaba chorro. Aspiraba líneas. No. O sea, no, las líneas que salían acá, al cuadro. Dijo que él quisiera tener las líneas al revés, para que nomás cayera. Oye, güey, me invitaron a una posada, güey. Ahorita les iba a decir de que checaran bien los reglamentos de los torneos, que va a haber un montón de torneos. Me invitaron a una posada. Un amigo que imagínate cómo son de recatados que rezan para cenar. Así debe ser. No, sí, para poco tú rezas, güey. Pues sí. Claro que sí. Seas mentiroso, cabrón. Claro que sí. Te está viendo el de arriba, güey. ¿Por eso? Y de repente, pues, me llevaron un tequila, güey. No, pues qué recatado. No, güey, pero todo bien y estaba la familia ahí, le chingué. No, sí, que le chingué. Y platicando así, tranquilón y... Y de repente se me subió bien gacho, güey, porque luego me tequila en una cerveza y ya me empecé a desbaratar bien gacho. Fogonazo y apagón. Fogonazo y apagón. Y dice, señor Telles, jugamos al uno. Y yo, pues sí. No, pues usted empieza. Pero pues yo pensé que ver quién le llegaba más lejos, así parado, güey. No, era la baraja, güey. Yo pensé que quedaba así de la pipí más lejos. No, me corrieron la chingada de la... Qué vergüenza, güey. Y todas fechas que les marco para disculparme. No, ni yo te contestaría. Por eso pónganse al tiro con los reglamentos. Bueno, mira, aquí están. No me dieron el reglamento, güey. A ver. Aquí están estos stickers que son de plomo. Oílo, lo qué clase de líneas, cálmese. No se ve. Ah, no se ve, no entendía, perdón. Ahí va, mira. Son estos stickers que son de, son de plomo. Y aquí ya vienen precortados estas rueditas que lo vas a quitar y lo vas a pegar en la parte de abajo del jerkbait. Y eso va a hacer que al momento que le das un jalón se quede suspendido. Y dependiendo en qué parte del cuerpo del señuelo pongas el plomo, es de manera que se va... Es usar espugo, ese no es un jerkbait. Es una bomba. No, pues es que le estoy explicando así para que me entiendan más o menos. O sea, dependiendo qué tan adelante... la foto, ¿qué, güey? Quítala. ¿Qué tan adelante o qué tan atrás del jerkbait pongas el plomo, pues es la posición que va a tomar. Yo te recomendaría que lo pegaras en la parte de abajo, lo más cerca de la paleta posible, para que quede de esta forma y asemeja más una sardina herida, que cuando cabecean, que andan ya moribundas, siempre quedan con la cabecilla así para abajo. Entonces aquí están estos stickers de la marca Storm que se llaman Suspend Dots. Alfredo Bojardo dice, dedos de proctólogo. ¡Qué experiencia, güey! Así le ha de haber ido. No, pues. Así le ha de haber ido. Mira, dice que le salió una lágrima, no sé qué. Bueno, X. Oye. ¿Tú? Cállate, Rogelio, ya. Parece que anda pescando centollas ese con esta gorra, güey. Mira, el rollo. El peterete. Oye, ¿ya no van a abrir nada? Sí. ¿Ya? Voy a abrir la tómbola. Ándale, güey. El día de hoy tenemos dos rifas, que ahí va. Estas rifas de bazar, que la primera fue una rifa express. ¿Qué, güey? Ah, perdón. Viene rifa. ¿Quién hizo eso, güey? Isaac también. Sí, iba a querer cobrar el güey, está loco. Tanto.
Ahorita no hay presupuesto. Ahí me voy a quitar todos los La primera rifa que vamos a lanzar el día de hoy, o que vamos a realizar el día de hoy, es una rifa express de un carrete Lewis Elite, que es el tope de gama de la marca Lewis. Ahí lo van a ver en pantalla el flyer, que es este un carrete relación 7.5 a 1, que puedes utilizar para diferentes técnicas, diferentes tipos de plástico. Aquí está el carrete Lewis Elite TI, y aquí están los 20, son solamente 20 números. 12,180 vale. Es lo que vale ese carrete. Entonces ahí, una rifa express, solamente 20 números, que va a jugar ahorita por tómbola. Aquí en vivo, entonces vamos a llevar a cabo esta rifa, que aquí están los 20 números. Güey, y si sales en el programa con guantes, güey, no sería... No. Pues yo creo que van a ser de box para que me queden, porque... A ver, si se ve. ¿Lo levanto más? Ahí está. 20 numeritos. No me traje el embudo. Sí. A ver, mira. Ándale. No, mira, yo creo que suéltalos. Quieran. Suéltalos. No, ándale. Se van a caer. No, hombre, güey, échale. Mira, dale. A ver, quita la mano. Se van a caer. Ahí están los 20 números. Mira, no, mira. No hay nada. No hay truco. Ok. ¿Qué? ¿El primero o qué? ¿El primero? ¿Sí? ¿Eh? ¿El tercero? ¿El tercero? Sí, el tercero, bueno. Pero es mucho tiempo. ¿Cómo? Los primeros dos. Güey, a mí nomás me contratan una hora, güey, ya se pasaron. Mira, no estamos pagando tiempo aire, entonces no hay pedo. ¿Y luego la conducción no cuenta? Sí, pero... Estás igual que aquellos que, ¿cuánto me cobras por ir a organizar un torneo? Me querían dar 5,000 pesos, le dije, no. Ni la vuelta, tío, ni no, los vuelta. Tacos. ¿Quién es? Dale, va a ser... ¿Ya? ¿Qué va a ser, primero? Tercero, bueno. El primero que salta como tapón de sidra, aquí está el número. El no ganador. El no ganador es el número 17, mira. Caminó. Aquí está el número 17. Ahí está, ese salta como tapón de sidra. Y luego el que sigue, el otro que sigue, que no gana. Que no gana. Está bien, es el otro que es el número, número 12. Caminó. Aquí está el número 12. Número 12, ponme una pantalla aquí grande porque luego empiezan los... No, hombre, no le digas, Carlitos Newton me va a regañar. Sí, el número 12. Este es el bueno, es el que gana. Este es el que va a ganar. Mucha suerte para todos los que quedan aquí. Y es para el número 13. Número 13. Jorge H. González. Jorge González. ¿Quién es Jorge González? Él fue de los últimos boletos que se adquirieron. Gracias. ¿Verdad que sí? Fue el penúltimo boleto. Bueno entran los números otra vez. Tres que ganaron y luego vienen otra rifa, sí, que son que otro listado de ¿cuántos números son? Fueron 50 números. 50 números. Son dos carretes de también de la marca Lewis. Ok. Era un Custom Light. ¿Dónde está el banner? ¿Dónde está el banner, güey? Mira. No, me chapulí. No, hombre, chapulí chinga, porque se me está cayendo el cigarro, güey. A ver cuando quieran. Ahí está, mira. Ahí está. El primer lugar... SS, que es el carrete especial para el Bait Fitness System. Y el segundo lugar es un carrete Lewis Custom Pro. Ambos carretes compactos, muy ligeros, ya de la alta gama de Lewis. Entonces, son 50 números nada más. Vamos a meter, aquí están ya 20 números. Aquí están otros 5 para completar los primeros 25 números. Okay. Y ahorita vamos a meter los... La otra tanda de 25, que son del 26 al 50. Güey, pero toda esta rifa es legal, güey. Claro. No va a salir con un vato que anda rifando lanchas. Siempre se las ganó un compadre. Ah, cabrón. Sí, güey. Como 5 lanchas se las ganó el compadre. Oye, qué suertudo, güey. Ahí están los... ¿Ya están? Ya. A ver. Ahora sí. Véngase bañado. A ver. Avéntale ahí. A ver. Ya, dale sin miedo, mi hijo, hombre. Está. ¿Qué? ¿Los primeros dos? Ya, para irnos. Sí, los primeros dos. El primero, ahí está la lista de los 50 participantes. Le entró Raúl Loredo también. Le entró Raúl. Ah, Isa Romero, Elius Longoria, Víctor Peralta, que dice que ya hay que ir a pescar. ¿Cómo ves? Ah, Bachugar en la caravana. Sí. Ya ponme la pantalla acá, güey. Ahí va. ¿Listo? Dale más vueltas. ¿Dale más vueltas? Ahora sí, sale... ¿Es el segundo lugar? Segundo lugar es Carrete para... Carrete Custom Pro. Para el número 43. 43. Número 43. Ahí está. Número 43 es Arturo Miramontes. De la gente que nos proporciona agua a toda la ciudad. La raza de agua y drenaje, ¿verdad? Y el primer lugar, que es un carrete Custom Light SS. Ya. Especial para el Bait Fitness. Vamos a. A ver quién se lo lleva. Este se lo va a llevar el número. Otra vez el 13. Otra vez el 13. Lotería con 13. Número 13. ¿Quién fue el número 13? Es Antonio Gutiérrez. Otra vez, Antonio Gutiérrez.
De ese no hay zurdo, güey. De ese no hay zurdo, para que no me lo vas a cambiar. Allá lo vendes. Oye, no, hablando de cambios, la raza que sale agraciada con este tipo de rifas, o sea, ya tiene traes... la opción ya de poder cambiar su equipo por con una penalización del 30%. ¡Hala, la madre! No, no es cierto. No, no. Oye, ¿puede ¿tú? Tener un zurdo aquí? No, aquí. No, aquí. Tiene que ser aquí. No, allá no me toques nada. Allá... Ahí es mío. Sí, o sea, por ejemplo, mi compadre Jorge González, que se ganó el Elite, tiene un coste de 12,180 pesos. Puede cambiar por un combo. Imagínate si dice, quiero una Sibon de Kistler, que cuesta lo mismo, se cambia pelo. Ya. O sea, es que en vez del carrete, cámbiamelo por un combo, armamos ya un combo de su preferencia. Si hay alguna diferencia que pagar, pues nada más se paga la diferencia y se lleva el combo de su preferencia. Nomás que se acabe la cacería y empieza la pesca. ¡Hombre! Adrián. Eso ni es cacería, güey. Echarle maíz y todo esto. Bueno, no, okay. No hagas coraje. No hagas coraje. Anda mi partner, Meme Gauna. A ver si me manda a saludar, güey. Aquí estamos, esperándote con los brazos abiertos. Oye, ¿algo más quieras agregar, pequeño Saltamonte? Nada. Estamos a su disposición y a sus órdenes en Bazar Sur, Avenida Eugenio Garzazada, 3720. Ahí estamos a la orden también para Plaza la que está en Plaza Regia. Nomás al lado del Casino Winland, atrás del Applebee's. De ahí estamos a sus órdenes también, ¿verdad? Y aquí en San Nicolás, Avenida Adolfo López Mateos, 216, esquina con la calle Caracas, en la colonia Valle del Nogalar. Y San con nuestros distribuidores oficiales alrededor de México, ¿verdad? Y para todo México, bazar.mx, te lo enviamos hasta la puerta. Ay, me preguntaban que si cobramos envíos, si arriba de 2,000 pesos no hay envío. No, ¿verdad? A excepción de kayaks y de troleadores. Pide troleadores, ya me los acabé. Ya te los acabaste. Qué bárbaro. Si el dinero ya me lo clave, güey. Oye, me pregunta Roberto Vargas, Edgar, ¿es bueno combinar línea de mono con un líder de fluorocarbono? Yo creo que no. No, le veo el caso. No. No, yo creo que el mono ya no, ¿verdad? Pues le... Mucha gente utiliza monofilamento para líder calorina. Alex así lo utiliza. Cuando quieres que... Que se despegue un poquito del fondo. Ya. Y pues cuando utilizas curricanes de superficie, que ya mucha raza opta más por meter línea trenzada directo, yo creo que ya es también cuestión de gusto, pero monofilamento yo creo que ya casi no. Spider Monkey Arreguín. Buenas noches. Las baterías Dakota 12 volt 55, aún no saben cuándo llegan. Yo creo que llegan esta semana. Esta semana ya están aquí, sí, viejo, porque sí, con el programa se agotaron todas las pilas, güey. Había dos. No es cierto. No, sí, sí había un montón de pilas. Y se acabaron. No es cierto. Mercancía aquí, hombre, para entrar para arriba. Sí, aquí no andamos con que págamelo y te lo traigo. No, aquí le vendo lo que aquí está. Saliendo el payaso, soltando la risa. La carcajada. Muy bien, pero sí, ahí vienen ya Spider Monkey. Pronto llegan porque sí tengo encargada otra que mi compadre Alfredo Coronado se quedó con una lanchonona de las que tenemos aquí. Dijo, métele Sonares y métele Goss y métele Red NMA y el Ethernet. Y le dije, ya si no pesca, ya no es bronca mía. Entonces, ahí va la lancha bien equipada. Edgar Junior. Hasta el tronco de piojos. Pues nos vemos el próximo martes de podcast. ¿Qué tema vamos a tocar? No sabemos. Que escoja la gente. Ahí pongan en los comentarios qué tema les gustaría tocar en el próximo podcast. Sí. Y luego ya después viene la cápsula del buen Alex. Ok. Del Alex. Mira cómo se esponja, güey. Mírala y se hace así como... La chamarra, perdón, me equivoqué, Alex. ¿Ya te despediste, güey? Ya. Bueno, pues nos vemos el próximo martes. Esperamos que esta cápsula haya sido de su agrado, que hayan visto una técnica diferente, que a lo mejor no se había visto anteriormente aquí en el espacio, ni en Bazar TV, ni en Vámonos de Pesca. Ok. Y pues aquí les mostramos a detalle todos los productos, todas las mañas que utilizamos para realizar este tipo mañosos, de algo. No, es que a veces son pequeños detalles que hacen la gran diferencia. Y se los queremos compartir a ustedes. Para que sepan las otras tiendas que no son distribuidores que vender, güey, porque no saben. No tienen que, uno que decirles que vendan, ¿verdad? Isaac Telles, allá en el panel de control, la señora Ani de Telles. Ya va a ser abuelo otra vez. Ya, mira checa la mirada. Hasta las pestañas se le andan cayendo, güey. Sí, ya va a ser tío. Ya va a ser tío otra vez. Otra vez, pues no ha sido. Oye, el que, ¿cómo que no? No soy tío. No, ese es el que se agarró como pinche conejo, ¿sí es cierto? Sí, cierto. Oh, no, es correcto. Un servidor, Edgar Telles, ya estoy como Maíz Salazar, ya valimos. Ándale. Les da las gracias por habernos acompañado en este espacio hecho por pescadores y para la raza pescadora, que se llama Bazar TV.